Hola, bienvenidos a este vídeo que estoy preparando con todo mi cariño. Hoy quiero enseñaros cómo hacer este cardigan para bebés de un año. Realmente espero que te guste y vamos al vídeo. Voy a hacer este cardigan con esta lana más bebé de círculo. Llevaré una bola con 100 gramos y haré algunos detalles con una bola Amore Baby azul de 40 gramos. Empecemos a hacer mi collar. Yo tengo 86 puntos en la aguja número 3.5. Cuando terminar el pecho, voy a cambiar a la aguja 4.5. Todo el pecho voy a hacer con la aguja 3.5. Los 86 puntos, haré 6 puntos por borde al principio y al final de todas las vueltas, en el derecho y en el revés. Los puntos centrales voy a hacer en punto barra. Un punto derecho y un punto revés en el derecho y en el revés durante 8 vueltas. Empezaré a hacer el borde con 6 puntos en punto revés. Cinco, seis puntos. Y aquí empieza a hacer un punto revés y un punto derecho por los puntos centrales hasta a los 6 puntos finales, los cuales haremos también en punto revés. Voy a terminar esta vuelta y volveré en el revés para que podamos ver cómo queda. He terminado la primera vuelta con los 6 puntos y voy a empezar con los 6 puntos en revés. Seis. Y aquí, para el punto barra, seguiré los puntos de acuerdo como me aparezca aquí. Aparece un punto revés, yo voy a tejer un punto revés. El segundo es un derecho y haré en punto derecho. Voy a acompañar los puntos. Llegaré al final y haré los 6 últimos puntos en punto revés. Principio de la quinta vuelta. En mis 6 puntos que dejé para el borde, voy a hacer el primer ojal. Aquí voy a hacer 2 puntos en punto revés. Voy a tomar 2 puntos juntos y hacer un punto en punto revés. Hago un bucle y los 2 últimos puntos de mi borde voy a hacer en punto revés. Volveré a tejer un punto revés y un punto derecho hasta los 6 últimos puntos que son en punto revés. Voy a hacer otro ojal con un intervalo de 9 cordones entre un ojal y otro. Aquí en mi borde es fácil contar los cordones. A cada 2 vueltas forma un cordón. Voy a contar 9 cordones de intervalos y volveré a hacer un nuevo ojal. Sigamos adelante. Entonces, con 8 vueltas en punto barra y volveré con vosotros para proseguirnos. Novena vuelta. Empiezo con los 6 puntos en punto revés de borde. Y los puntos centrales, que aquí tengo 74 puntos, yo voy a hacer en punto derecho. Los últimos 6 puntos voy a hacer en punto revés. Décima vuelta. Aquí trabajaré con la lana azul. Voy a cortar un trozo
de hilo que sea suficiente para que yo pueda esconderlo al final. Haré el azul por dos vueltas. Voy a hacer esta que vamos a hacer ahora y al siguiente derecho con el azul también. Hice un nudo muy cerca y voy a hacer esta vuelta, la décima, en punto revés. Pero aquí voy a hacer siete aumentos en los puntos centrales de esta parte de aquí. Así que tengo 74 puntos en el medio. Voy a aumentar 7 puntos, así que estará bien distribuido. Voy a hacer los 6 puntos en punto revés. Contaré más 7 puntos en punto revés. 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer un bucle retorcido. Solo dobla el hilo así y volver este punto a la aguja, aumentando un punto. Voy a hacer 10 puntos en punto revés. 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, 10. Hago un nuevo aumento. Otra vez 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más un aumento. Ya he hecho 3 en esta vuelta. Vamos de nuevo, 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un aumento. 7 puntos. 4, 5, 6, 7. Y por último, los 6 puntos de borde. 6 puntos. Contaré para ver si tengo un total de 93 puntos en la aguja. Tengo los 93 puntos. Esta vuelta, que es la vuelta número 11, voy a hacer los 6 puntos de borde en el punto revés. Seis puntos y los puntos restantes de la vuelta hasta los seis últimos puntos lo haré en punto derecho. Décima segunda vuelta, voy a volver a cortar el hilo y volver al color verde. Y esta vuelta también voy a hacer toda en punto revés. Todo el revés del pecho es en punto revés. Vuelta número 13. Estoy empezando con 6 puntos de borde en punto revés. Voy a hacer un punto derecho. Un bucle. Aquí no es un bucle retorcido, es un bucle normal. Solo vamos a hacer una vuelta con el hilo en la aguja como esta. Y hago 4 puntos en punto revés. 3, 4. Nuevo bucle. Un punto derecho. Vamos a repetir otra vez lo que hicimos. Bucle, 4 puntos en punto revés. 4. Bucle y vuelvo a un punto derecho. Bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4. Bucle
Vuelvo a repetir. Un derecho, bucle, cuatro puntos en punto revés. Tres, cuatro, bucle, un punto derecho, bucle, cuatro puntos en punto revés. Tres, cuatro, bucle, un punto derecho, nuevo bucle, cuatro puntos en punto revés. Tres, cuatro, bucle, un punto derecho, bucle, cuatro puntos. En punto revés, bucle, un derecho, los últimos seis puntos en punto revés. Ya he dicho que el revés va a ser todo tejido en punto revés en el pecho. Ahora haré las dos próximas vueltas del derecho, la vuelta número 15 y la vuelta número 17, de tal y como lo hago ahora aquí, con esta secuencia de aquí. Hagamos los seis puntos de borde en punto revés. Un punto derecho. Y seis puntos en punto revés. Cinco, seis. Un punto derecho. Seis puntos en punto revés. Cuatro, cinco, seis. Un punto en punto derecho. Seis puntos en punto revés. Un punto derecho. Seis puntos en punto revés. Llegando al final, último punto en punto derecho y seis puntos en punto revés. Voy a hacer el revés y la próxima vuelta en el derecho, vuelta número 17, igual a que hicimos ahora. Voy a hacer entonces la vuelta 16 y 17 y vuelvo en la vuelta 18. Vuelta número 18. También voy a hacer con la lana azul. Vuelta número 19. Voy a hacer los seis puntos de borde al principio y al fin de la vuelta. Y todos los puntos centrales voy a hacer en punto derecho. Vuelta número 20. Volvamos con la lana verde. Y tejer en punto revés. Vuelta número 21. Es otra vuelta de aumentos. Vamos a hacer los seis puntos de borde. Haré un punto derecho, un bucle, seis puntos en punto revés. Tres, cuatro, cinco, seis, un bucle y empiezo de nuevo un derecho, un bucle, seis puntos en punto revés. Cuatro, cinco, seis, hago un bucle. Un punto derecho, un bucle, seis puntos en punto revés. Cinco, seis, un bucle, un derecho, un bucle, seis puntos en punto revés. Vamos a hacer esto con esta secuencia hasta el final. Vamos a la última secuencia. Hago un punto derecho, un bucle, seis puntos en punto revés. Un bucle, un derecho y seis puntos de borde. Voy a hacer la vuelta número 23 y la 25, igual es la que voy a hacer ahora. Seis puntos en punto revés.
un punto derecho, 8 puntos en punto revés. Un punto derecho, 8 puntos en el revés. Un derecho, 8 puntos en revés. Ocho. Vamos a repetir esta secuencia de 8 puntos en punto revés y un derecho hasta el final y terminar con los 6 puntos en punto revés. Y revés en punto revés, hago la vuelta 25 exactamente igual a la vuelta 23 y voy a cambiar el color de la lana en la vuelta 26. Entonces volveré a enseñarlos cuando esté en la vuelta número 26. Vuelta 26, con el color azul, toda en punto revés. Vuelta número 27, 6 puntos de borde. Puntos centrales en punto derecho. Los 6 últimos puntos también en punto revés. Para la vuelta número 28, volveré a la lana verde. Y hacer la vuelta número 28 también en punto revés. Vuelta número 29 va a ser más una vuelta de aumentos. Tengo aquí 157 puntos en la aguja. Al final de esta vuelta tendré 189 puntos. Haré los 6 puntos de borde. Un punto derecho, un bucle, 8 puntos en punto revés. Siete, ocho, hago un bucle y empezaré de nuevo. Un punto derecho, un bucle, 8 puntos en punto revés. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos, un bucle, un punto derecho, un bucle, 8 puntos en punto revés. Y bucle. Vamos a hacer la última repetición, un punto derecho, un bucle, 8 puntos en punto revés. 5, 6, 7, 8, un bucle, un punto derecho y los últimos 6 puntos de borde. Voy a hacer la vuelta número 31 y 33 de mi derecho, lo mismo que voy a hacer ahora. 6 puntos de borde. Seis, hago un punto derecho, 10 puntos en punto revés. Siete, ocho, nueve, 10, un punto derecho, 10 puntos en punto revés. Ocho, nueve, 10, un punto derecho, 10 puntos en punto revés. Voy a hacer así hasta el final. Voy a hacer la última secuencia, un punto derecho, 10 puntos en punto revés. Diez, último punto derecho y 6 puntos de borde.
el revés en punto revés. La vuelta número 33 voy a hacer igual a esa y vuelvo en la vuelta número 34. Vuelta 34, otra vez haré con azul toda en punto revés. Mi vuelta número 35, yo haré los puntos centrales en punto derecho y los dos bordes en punto revés. Así que voy a hacer esta y la siguiente, la 34 y la 35, y volveré con vosotros. Después de hacer las dos vueltas en azul, voy a volver a la lana verde y hacer el revés en punto revés y volveré en la próxima vuelta que vamos a hacer aumentos. Vuelta 37, estamos empezando esta vuelta con 189 puntos en la aguja. Cuando lleguemos al final, tendremos 221 puntos. Haré el borde de 6 puntos. Y repetir la secuencia de un punto derecho, un bucle, 10 puntos en punto revés. Diez, un bucle, un punto derecho, un bucle, vuelvo a hacer 10 puntos en punto revés. Diez, un bucle, un derecho, un bucle, 10 puntos en punto revés. Bucle, punto derecho. Vamos a repetir esto hasta llegar al final de la vuelta. Vamos a hacer las vueltas número 39 y 41 del derecho. Empezando por 6 puntos de borde. Un punto derecho, 12 puntos en punto revés. Doce, un punto derecho, 12 puntos en punto revés. Doce puntos, un punto derecho, 12 puntos en revés. Vamos a hacer esta secuencia hasta el final de la vuelta y terminar con 6 puntos en punto revés. Hago el revés en punto revés y la siguiente vuelta del derecho, vuelta 41, igual a la que acabamos de hacer. Y vuelvo a la vuelta número 42. Vuelta 42. Cambio de nuevo la lana para azul y voy a hacer esta vuelta que es la 42 con el azul y la vuelta número 43 la haré también con el azul. En los puntos centrales en punto derecho y los bordes en punto revés. Lo haré estas dos vueltas y volveré enseguida. Después de terminar la segunda vuelta con la lana azul, voy a hacer aquí ahora 4 vueltas completas en punto revés con la lana verde claro. Ya he cambiado la lana de nuevo. Lo haré de color verde claro 4 vueltas completas. Cuando terminar, voy a estar en una vuelta de revés para que hagamos la siguiente revés. Así que hagamos estas 4 vueltas y volveré para la quinta vuelta en punto revés. He hecho las 4 vueltas completas en punto revés.
Esta vuelta también voy a hacer en punto revés y voy a repartir 10 aumentos en esta vuelta. Tengo 221 puntos. Al final de mi vuelta tendré 231 puntos. Cuenta tus puntos ahora, ver si tienes los 221 y aumentes para obtener 231 puntos. Aquí tengo los 221. Voy a hacer un aumento a cada 20 puntos. Cuando llegue al final, son 21 puntos al final. Luego dejo los 20 puntos en revés. Hago un aumento. Un bucle como lo hemos hecho antes y 20 más puntos. A cada 20 puntos hago un nuevo aumento. Así que tengo 231 puntos en la aguja. Iré a hacer la sexta vuelta también en punto revés. Al final de nuestra vuelta, voy a volver para la vuelta donde vamos a dividir los puntos. Estoy en la vuelta de revés. Es la séptima vuelta que estoy haciendo en punto revés. En esta vuelta también voy a tejer en punto revés. Voy a separar los puntos para poder hacer la frente y las espaldas juntas y las mangas que haré por separado después de hacer las otras partes. Aquí recogí pequeños trozos de lana, conté los puntos para hacer al frente, 36 puntos, y le puse un trozo de lana, conté 46 puntos para una manga y un trozo de lana, 67 puntos para la espalda y marco otra vez. Conté 46 más para otra manga, le puse un pedacito y aquí los últimos 36 puntos para el otro lado de la frente. Voy a hacer toda mi vuelta en punto revés. Haré primero los 36 puntos correspondientes a la parte delantera. He llegado a la marcación, puedo quitarla, tomaré la aguja con un hilo y voy a pasar a esa aguja 46 puntos hasta la próxima marcación. Y estos puntos y ponerlos en un hilo que puedo hacer después. He llegado a la marcación, ya he terminado de pasar y voy a dejar separados esos puntos para que pueda hacer más tarde. Si quieres hacer primero, no hay problema, puedes hacer. Continuaré entonces con los puntos en punto revés hasta llegar a la marcación, que estos de aquí serán los puntos de la espalda. Puedo sacar la marcación y voy a pasar los siguientes puntos hasta llegar a la siguiente marcación y pasar al hilo. Esta es la segunda manga que voy a hacer más tarde. 46 puntos, tomaré la marcación, he terminado de pasar los puntos. Y dejaré estos puntos separados aquí para hacer al final. Continuaré haciendo otros puntos en punto revés. Con los puntos separados, aquí tengo 139 puntos que voy a hacer en punto arena. Esta primera vuelta del cuerpo del cardigan, lo cual voy a hacer ahora, todavía voy a hacer en punto derecho para introducir, dar una diferencia del pecho.
Hago los 6 puntos de borde. Aquí puedes ver que ya estoy pasando a la aguja número 4 y medio. Los puntos centrales los haré en punto derecho. Los últimos puntos de la vuelta también en punto revés para el borde. Voy a hacer la vuelta del revés, aunque no lo hice en la primera vuelta del punto. Esta segunda vuelta voy a hacer la segunda vuelta del punto arena. Haré los 6 puntos de borde. Un punto revés y un punto derecho. Un revés, un derecho, hasta llegar al final. Termino con los 6 puntos en punto revés. Esto va a ser mi revés del punto arena. Todas las vueltas de revés serán iguales a esta. En todo el cuerpo del cardigan. Voy a repetir esta segunda vuelta todo el revés. Voy a hacer ahora específicamente la primera vuelta del punto, que es mi derecho. Voy a hacer esta vuelta y todas las próximas vueltas del derecho del cuerpo del cardigan voy a hacer en punto revés. Sin ningún cambio, todos los puntos. Segunda vuelta del punto es el revés, 6 puntos de borde. Y voy a hacer lo que hicimos en la vuelta anterior del revés, un punto en revés y un punto derecho por todos los puntos centrales. Todo mi revés será igual a esto y todo mi derecho va a ser en punto revés. He hecho algunas secuencias del punto arena. Esta parte del pecho tiene 13 centímetros. Vamos a contar de aquí adelante, después de los 3 cordones en punto revés que hicimos, 17 centímetros en punto arena, 17 centímetros hasta llegar al revés. En el derecho, después de tejer 17 centímetros, volveré con vosotros. Ya tengo los 17 centímetros en punto arena, estoy en el lado derecho. En esta vuelta voy a hacer los 6 puntos de borde en punto revés y los puntos centrales voy a hacer en punto derecho. Estoy en el revés, voy a cambiar el color de la lana. Y haré 7 vueltas completas en punto revés. Cuando terminar las 7 vueltas, yo voy a volver para cerrar el cuerpo del cardigan. Hice las 7 vueltas de punto revés. Y en esta vuelta, en el lado derecho, voy a cerrar. Siempre cierro bien simple, tomo 2 puntos juntos, vuelvo el punto a la aguja, tomo el siguiente, haré 2 juntos, regreso para la aguja, tomo los 2 siguientes juntos y así voy cerrando todos los puntos de la aguja, hasta que solo me quede un punto. Corte el hilo, paso por dentro del punto y jalar la punta.
Aquí no aprieto el punto. Si yo aprieto, va a aprender mucho aquí abajo. Así que vamos a hacer un bien folgado. Vamos a recuperar los puntos de la manga. Voy a tomar la aguja número 3,5 de mi derecha a la izquierda. Del lado derecho del cardigan, para que la próxima vuelta que voy a hacer sea en el revés. Ahora que tienes todos los puntos en la aguja, tomaré el hilo de la lana verde y pongo el primer punto de la vuelta. Deja un trozo para que pueda esconder el hilo al final. Voy a hacer revés en punto revés y voy a aumentar 5 puntos. En esta vuelta tengo 46 puntos y voy a pasar para 51 puntos. Para que queden bien distribuidos, yo voy a hacer 3 puntos en punto revés. Hago un bucle retorcido y 10 puntos en punto revés. Diez, otro bucle y a cada 10 puntos voy a poner un bucle. 10 puntos, bucle y los últimos 3 puntos en punto revés. Voy a contar los puntos de la aguja ahora para ver si tengo 51 puntos. 51. Estoy cambiando la aguja ahora. Esta primera vuelta voy a hacer toda en punto derecho. Esta segunda vuelta voy a hacer toda en un punto revés y un punto derecho. Un revés y un derecho hasta el final. Estoy en el lado derecho de nuevo. Aquí sí que haré la primera vuelta del punto de arena. Esta vuelta del derecho voy a tejer toda en punto revés. El punto arena solamente es en 2 vueltas, un punto derecho y un punto en revés. En el revés, nuestra vuelta de revés es un revés y un derecho. Y del derecho todo en punto revés. Revés, segunda vuelta del punto arena, un punto revés, un punto derecho. Hice 4 secuencias del punto arena. Haremos para la manga 16 centímetros de punto arena. Después de los 3 cordones del final de pecho. Que es el final de pecho. Y voy a volver de mi lado derecho para continuarnos. Después de hacer 16 centímetros del punto arena, voy a hacer esta vuelta que es mi derecho en punto derecho. He vuelto del lado revés y voy a cortar un trozo, unos 50 centímetros de hilo, para que yo pueda coser la manga con este hilo verde, la parte que es la lana verde. Aquí voy a hacer con la lana azul. Esta vuelta la voy a hacer en punto revés.
y voy a disminuir 11 puntos. Tengo 51 puntos y voy a hacer que sean 40 para que pueda hacer el puño. Puede poner un ejemplo de que aquí lo tomaremos 3 puntos en punto revés, 2 puntos juntos y luego disminuye un punto, hago 2 en revés, disminuye el segundo punto, hago 3, tomo 2 juntos, tercero, 1, 2, 3 de nuevo, 2 juntos, cuarto punto, 1, 2, quinto punto, 1, 2, 3, sexto punto, 1, 2, 3, saco el séptimo punto, 1, 2, octavo punto, 1, 2, 3, noveno punto, 1, 2, décimo punto, 1, 2, 11 puntos y el último punto al revés. Iré a contar para ver si tengo los 40 puntos en la aguja. 40 puntos. Voy a hacer 8 vueltas en punto de barra, un punto revés y un punto derecho. Estoy en el lado derecho. Cuando termine de hacer las 8 vueltas, estaré en el lado derecho de la manga, donde vamos a cerrar. Aquí es el punto barra, un punto revés y un punto derecho hasta el final de la vuelta. Y en el revés, voy a seguir los puntos. Voy a hacer estos 8 vueltas y volveré para cerrar. Ya tengo las 8 vueltas en punto barra para el puño. Y voy a cerrar del lado derecho, bien simple, como lo hicimos en el cuerpo. Tomaré 2 puntos juntos y hacer un punto revés. Vuelve el punto para la aguja. Tomo el mismo con el siguiente y hago un punto revés. Vuelvo a la aguja. Recojo el siguiente y voy a hacer sin jalar mucho el punto hasta el final de la vuelta. Llego al final, corto un trozo, no necesita ser muy grande, aquí es solo para coser el puño. En el último punto entra con el hilo dentro y jalar. Vamos a coser la manga, primero el puño con la lana azul del lado derecho de la manga. Yo tomo el primer punto aquí de mi izquierda y vuelvo al primer punto y voy a pasar por un punto de cada vez de cada lado. No vamos a ver muy bien con el azul. También voy a mostrar la parte verde con la lana verde. Tomaré un punto en cada lado. Paso pelo punto. No jalo el hilo. Solo paso. Voy a pasar el hilo adentro, giro el trabajo y voy a cerrar esta punta. Esconderé esta punta del hilo. Tomaré el hilo verde más grande que he dejado.
Voy a volver al lado derecho. Tomaré el primer punto aquí y voy a pasar por el nudo de los puntos al revés de la parte superior del punto revés que tenemos aquí en el trabajo, en el punto arena. Pasaré el primero, iré al otro lado y voy a pasar encima del punto sin jalar demasiado fuerte. Sigo punto por punto, de un lado al otro. Sin jalar el hilo. Lo haré hasta el final, tomando uno de cada lado. Cuando llegar a esta parte, tiene esa apertura. También tomaremos un punto de cada lado, cerrar. Cuando se cerrara esa parte de aquí, estos puntos que están abiertos vuelven a su lugar. Va a quedar como esta otra manga que ya he terminado. Cosido así. Aquí es donde hice la costura. Voy a terminar de coser aquí. Y volver para enseñarlos el trabajo pronto. Como puedes ver, nuestro cardigan está listo. De largo, él ha quedado con 33 centímetros. La manga, desde el cuello hasta el final, con 32 centímetros. Este ancho de aquí abajo. El cardigan cerrado tiene 30 centímetros. También puedes ver que me le puse 5 botones encapados con 1 centímetro. Espero que tengas disfrutado de este trabajo de hoy. Si te gustó, no olvides apoyarme dando un me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y haciendo clic en la campanita para recibir notificaciones. Realmente aprecio que os quedéis conmigo hasta ahora y espérate para el siguiente video. Chao, chao.